Bueno, una mujer de ley llegó a la casa para resolver una pregunta de gran interés. ¿Quién puede ser tutor? Suena fácil, pero requiere de una gran responsabilidad, Carlita. Es una gran responsabilidad y solamente María Elena Horta nos puede hablar acerca de los beneficios, de quién puede ser tutor y de las responsabilidades que también se tienen que llevar a cabo, ¿no? Cuando claro. Se toma la tutoría. ¿Cómo estás, claro, María Elena? Muy bien, muy contenta para empezar nuevamente el tema, ¿verdad? Sí. De la tutoría. A mí me quedó una duda, no sé cuál es la diferencia entre patria potestad y una tutela. Sí, mira, la diferencia es que la patria potestad se ejerce solamente por los padres y por los abuelos y únicamente en los menores de edad, digamos de 18 años para abajo. Okay. ¿Sí? Y la tutela se puede ejercer sobre los menores de edad que no tengan quien cumpla la patria potestad y los mayores de 18 años que estén afectados de sus facultades mentales, que sean incapaces de gobernarse por sí mismos. Entonces, es interesante esta diferencia porque a veces se confunde. Sí. Y luego dicen, no, es que mi hermano va a ser mi tutor, sí, pero si existen tus padres o tus abuelos, no puede haber tutoría. Lo comentamos que se contraponen las dos instituciones. Ambas son instituciones protectoras del menor, pero una excluye a la otra, ¿sí? Y lo interesante en este caso, por ejemplo, es que, como les decía la vez pasada, hay cinco tipos de tutelas distintas regidas por el Código Civil. Hoy vamos a hablar de lo que es la tutela dativa y mañana vamos a hablar, el viernes, perdón, de las obligaciones que tienen los tutores. Hoy vamos a ver también quién puede ser tutor y en qué caso se puede ser tutor. Porque vamos a hablar de la tutela cautelar, que es cuando yo decido quién me va a cuidar en caso de que tenga una incapacidad, siempre y cuando sea mayor de edad, ¿verdad? La tutela legítima, que es cuando tengo alguna incapacidad y mis parientes más cercanos llegan, que es el caso que estamos contemplando hoy. Si yo quedo incapaz por algún motivo, se ha afectado en mis facultades por algún motivo, entonces mi cónyuge es el primero que va a ser mi tutor. Si no tengo cónyuge, entonces mis hijos. Si no tengo hijos, entonces mis padres. Y si no tengo padres, cónyuge ni hijos, entonces mis hermanos. Pero hay un orden, esta es la tutela legítima. Pero cuando no tengo ningún familiar que me cuide, entonces entra lo que llamamos la tutela la tutela dativa. La tutela dativa es cuando el juez designa quién va a ser el tutor de aquella persona que requiere que lo cuiden, que vigilen sus bienes, etcétera. ¿Y de dónde vamos a sacar al tutor dativo? Bueno, en México hay un Consejo Nacional de Tutelas y en el Distrito Federal en particular hay un Consejo de Tutelas por parte del gobierno del Distrito Federal. En ese consejo hay una lista de tutores, de personas que son de alto reconocimiento moral y económico, es decir, personas que son solventes moral y económicamente, que tienen una buena fama, un buen prestigio, que son honestas, que bueno, todas estas características que se requieren. A mí me daría pánico, ¿no? Imagínate nada más. ¿Sí? Pero además tienen un pago también, ¿eh? Claro, nada por más. Supuesto. Pero sí, el cuidar a un menor o un incapaz es una situación muy difícil. Sí. Entonces, de esta lista de tutelas, el juez, por riguroso orden alfabético, va seleccionando uno cada que se presenta el supuesto, ya sea si es hombre es tutor, si es mujer es tutriz, y le notifican, le dicen, oye, te acabo de designar tutor de Juanito Pérez. Y entonces esta persona tiene que ir al juzgado, aceptar y protestar el cargo y encargarse de cuidar a la persona y a los bienes del incapaz. Pero hay algunas personas que no pueden ser tutores. Los menores de edad no pueden ser tutores, los mayores de edad que estén declarados en estado de incapacidad no pueden ser tutores, los funcionarios públicos no pueden ser tutores, los jueces y magistrados no pueden ser tutores, las personas que estén condenadas por algún delito doloso no pueden ser tutores, los que no radiquen en el lugar donde está el pupilo o a quien van a cuidar, pues obviamente que no pueden ser tutores. Imagínate un tutor que vive en el Distrito Federal cuando el niño que van a cuidar vive en Chihuahua, pues claro, no tendría razón de ser, ¿verdad? ¿Y alguna institución puede ser como tutor de algún niño? Sí, esto es algo importante lo que acabas de mencionar.
no solamente las personas físicas pueden ser tutores, sino también las instituciones. Por eso está el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, tanto del Distrito Federal como el Nacional. Ellos, cuando no hay ninguna persona que se haga cargo, esto es en los menores que se encuentran en situación de desamparo, son los tutores, ¿ves? Pero, por ejemplo, las personas que no tienen un modo honesto de vivir, y esto es bien subjetivo, no pueden ser tutores. Y yo quisiera, ya se nos está yendo el tiempo, platicarles qué pasa cuando yo le dejo a mi hijo, a mis padres, por ejemplo, cuando es bebé, y me voy. Y dentro de 15 años, cuando regreso, que ya es un muchacho fuerte, sano y bien cuidado, les digo a mis padres, ¿sabes qué? Devuélveme a mi hijo, porque ya me lo quiero llevar. Ah, qué bonito, ¿no? Y es muy común, de verdad, que no se cumple con las obligaciones, que se lo dejan a la tía, a la comadre, a la hermana, y luego regresan y exigen que se les devuelva a sus hijos y hasta hacen denuncias penales. No, no es tan fácil. Tendría que haber una resolución judicial que les diga que devuelvan al menor y tendrán que acreditar por qué lo tienen que devolver, por supuesto. Oye, ¿no? Tengo una pregunta, ¿hasta qué edad puedes tener un tutor? O sea, yo pensé hasta que era los 18 años, hasta los 18 años, si no hay quien ejerza la patria potestad tuya. Y de los 18 en adelante, cuando estás afectado de tus facultades mentales, si tienes 16 años, tú ya puedes señalar quién quieres que sea tu tutor. A partir de los 16, entre los 16 y los 18 años. ¿Qué tal? O sea, ya estás abierto tú a decir, yo quiero que mis tíos, por ejemplo, sí, sean mis tutores. Sí. Así es. En un accidente mueren los papás y, bueno, tú ya estás consciente, ya tienes idea de lo que vas a hacer. Y entonces dices, ¿sabes qué? Quiero que de aquí en adelante que me represente sea mi tío. Claro, y puede ser de cariño, sabes que claro, se van a ser responsables de ti y demás, claro, ¿no? Sí, no, pues ya sabes, a los 16 años tienes plena conciencia. Sí, ¿no? Sí, ya está grandecito, digamos. Es un tema muy amplio, claro, fíjate, muy interesante, y el viernes vamos a platicar de eso. Perfecto, ¿sí? Muchísimas gracias, Marielena, porque sí está súper interesante y son cosas que desconocemos. Y bueno, pues nos vamos, amigas, vámonos por allá, están estas muchachonas, Pau, vámonos.